Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso de Biología Matemática 2 y el día de hoy vamos a hablar sobre vamos a continuar, perdón, el platicando sobre los resultados que reportan Mirolo y Strogatz en su artículo. Son resultados computacionales, pues. Ellos intentan modelar el comportamiento de las luciérnagas estas que se prenden y apagan sincronizándose, y esto lo hacen pensando que cada una de esas luciérnagas es una especie de oscilador que pulsa, y definen dos funciones para describir el comportamiento de estos grupos de osciladores, de estas poblaciones de osciladores. Tenemos el mapeo de retorno y el mapeo de disparo, o la aplicación o transformación de retorno y de disparo para cada uno de los osciladores. Hicimos la vez pasada el caso de dos osciladores y planteamos un ejemplo numérico que señalan Mirolo Strogatz, que es un ejemplo en principio soluble. Entonces, a la función la función de disparo le llamamos H y a la función de retorno R mayúscula. Y a partir de eso se construye una F mayúscula que no es más que la fase menos el disparo, para ver justo con esa diferencia van determinando la forma y los tiempos de la sincronización, ¿no? Entonces la diferencia entre el disparo de un oscilador y la fase que está teniendo es lo que, y la corrección de eso es lo que va a ir generando un proceso de sincronización, ¿no? Entonces vamos a ver los casos de poblaciones de más de dos, ¿no? Aquí solamente vimos un par de osciladores y finalmente hicimos el caso para dos usando parámetros específicos para que salga. Y bueno, vámonos al pizarrón y vamos a continuar. Pero bueno, más o menos en lo que vamos. Vámonos al pizarrón. Ya no es el pizarrón. Ahora sí estamos en el pizarrón. Bien, entonces lo que se hizo al final de la sesión anterior fue pensar en una tasa de sincronización, que era una delta, ¿no? Entonces, era una tasa de sincronización que era una delta que dependía de la caésima vuelta o la caésima medición, y era como la delta inicial. La delta K en principio es la fase, la diferencia entre la fase al tiempo K y la fase crítica de sincronización, ¿no? Entonces, la tasa de sincronización pues se va a referir a qué tanto se va a tardar
en llegar al estado sincronizado. Y lo que vimos fue que esta delta K la podíamos hacer como una delta inicial, ¿no? La delta para cero, por una lambda a la 2K, donde esa lambda era igual a E a la B por epsilon, donde B y epsilon eran unos parámetros que describimos la vez pasada, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que la lambda K va a crecer de forma exponencial. Entonces, esto es igual a delta 0 por E a la 2EBK, ¿no? 2 epsilon por B y por K, ¿no? Y entonces lo que queremos es que esta tasa de sincronización se vaya aproximando a algo que es del orden de 1 sobre epsilon B, logaritmo de 1 sobre delta 0. ¿Sí? Ok. Entonces el tiempo que le toma sincronizarse es inversamente proporcional al producto de epsilon por B. Y podemos pensar, o podemos en la computadora hacer la gráfica de las fases contra la F de cada fase, ¿no? El cambio de estado. Entonces, siempre vamos a tener como aquí podíamos jugar así en el cuadrito unitario, porque es a eso nos estamos restringiendo. Entonces vamos a tener esta curvita roja que apenas se levanta como un arco así, va a corresponder a cuando B es igual a 1. Va a crecer un poco entre 2 y 3. Y cuando B vale 10, casi se va a aproximar asintóticamente así. Entonces acá es B igual a 10. Entonces, de alguna forma esto va midiendo cómo es la respuesta, la curva de respuesta respecto al parámetro B, ¿no? Acá es lo que nos va a importar, es ese parámetro B. Ok. Entonces, otra forma de hacer esto es usar expansiones de Taylor para aproximar el mapeo de retorno a partir de la información que da el modelo. Y tomar el límite para epsilon y gamma pequeñas, o bien tomar el límite para el producto de epsilon por gamma pequeño, ¿no? Entonces, es otra forma de hacerlo, pero bueno, esta es la que reporta Mirolo y Strogatz. Bien. Entonces, todavía para este modelo, para este ejemplo con dos osciladores, podemos pensar en qué pasa con el punto fijo. Entonces, para ese ejemplo que pusimos,
podemos encontrar el punto fijo, ¿no? No aproximado, sino de veras dónde queda el punto fijo, ¿no? Entonces podemos reescribir la ecuación del punto fijo. La ecuación corresponde al punto fijo como epsilon igual a f de phi estrellita menos f en 1 menos phi estrellita. Y entonces, vamos a sustituir en esta parte lo que habíamos hallado para la F. La F de pi la habíamos escrito como 1 sobre B por el logaritmo de 1 más e a la B menos 1. Por fin. La ponemos acá abajo. Para que se vea completo. Es 1 sobre B. El logaritmo de 1 más e a la b menos 1 por phi. Ok. Entonces, para este tipo de f, tomando en consideración esta de acá, vamos a tener que la phi estrellita queda dada por e a la b por 1 más epsilon menos 1 y e a la b sobre e a la b menos 1 por e a la b epsilon más 1 también. Entonces esta es esa ese punto fijo y queda parametrizado con el parámetro epsilon. Entonces podemos preguntarnos cómo va a variar la phi estrellita respecto de la elección del parámetro epsilon. Entonces digamos en el 0.5, a ver, vamos a escalarlo bien. Y acá está el 1 y acá tenemos también el 1. Entonces el 0.5 anda por acá y el 0.75 por acá, ¿no? Entonces el 1 contra el 1. Todo esto no se debe salir del cuadrito unitario. Parte del juego. Entonces para la B igual a 1, digamos, ponemos una curva azul. Esto va a ir a dar así, ¿no? Entonces B igual a 1. La B igual a 3, que la habíamos pintado no sé de qué color. La B3 era azul, entonces vamos a intercambiar nada más. La B3 va a ser roja, va a crecer como así. Y la rosita, que es la de B igual a 10, otra vez se va a ir pegando asintóticamente hacia el 1, ¿no? Ok, entonces en el límite para un acoplamiento pequeño, ¿qué es lo que va a estar pasando? Cuando epsilon tiende a cero en esta expresión, cuando epsilon tiende a cero, que es epsilon por acá, vamos a tener que, o sea, el límite de, sí,
cuando epsilon tiende a 0, esto va a ser 1. Esto de acá va a ser e a la b menos 1 sobre e a la b menos 1 es 1 sobre 2, ¿no? Un medio. Entonces, sí, más o menos se ve. A ver, hago la cuenta para que quede más o menos claro. Vamos a tener e a la b menos, perdón, menos 1 sobre e a la b menos 1 por 2, ¿no? Y esto es un medio. Entonces, aquí tenemos el límite, ¿no? Ok. Lo que nos dice es que en el límite, suponiendo que esta epsilon es pequeña, que la epsilon es el acoplamiento, el punto fijo, que es un repulsor en cualquier caso, siempre ocurre con osciladores en sincronización antifase, ¿no? Ok. ¿Qué pasa con la estabilidad? La lambda, que quedamos que era de la forma e a la b epsilon, es un valor propio, ¿no? Es del sistema, de nuestros dos osciladores, y va a determinar el tipo de estabilidad. Entonces, para epsilon mayor que 0 y b mayor que 0, pues siempre tenemos lambda mayor que 1. Y no pasa más nada. Es un repulsor. Y lo mismo pasa con epsilon menor que 0 y beta menor que 0, ¿no? O sea, por la forma que tiene esto, siempre va a ser un repulsor. Pero bueno, entonces ahora vayamos al caso de una población de osciladores. Entonces, n osciladores, ¿no? N más grande que 2. Entonces, en este caso, vamos a tener una descripción del espacio de estados un poco más larga, pero esencialmente las ideas son las mismas. Y el punto es, como en el sistema de los metrónomos y como en el modelo de Kuramoto, la idea es que los osciladores se van a corregir unos a otros con algún mecanismo, ¿no? Entonces vamos a esto. ¿Cómo va a ser el espacio de estados? Vamos a tener S igual las phi is, phi 1 hasta phi n, todo esto es un vectorcito en Rn, nuestro vector de fases, donde todas son positivas, pero están acomodadas de manera creciente, ¿no? Desde luego están en el 0, 1. Okay, están en el 0, 1, cruza el 0, 1, cruza el 0, 1, cruza el 0, 1, las n veces necesarias, ¿no? Ok.
Entonces, ¿cómo se ve la aplicación de disparo en este caso? Vamos a pensar en una aplicación afín Sigma que va de RN en RN y que manda al vector de fases, a todo el vector de fases. Si quieren podemos poner phi 1 hasta phi n, lo va a mandar en 1 menos phi n, coma phi 1 más 1 menos phi n, coma, y así nos vamos hasta phi n menos 1 más phi más 1 menos phi n, perdón. Y a esto le vamos a llamar, a cada uno de esos términos vamos a llamarle sigma 1 hasta sigma n, ¿no? Entonces, después de que ocurre el disparo, es decir, que se prenden los osciladores, pasan al estado encendido, vamos a tener las nuevas fases dadas por una aplicación tau, que nuevamente va de RN en RN, y que se va a ver como G aplicado a F aplicado a sigma 1 más epsilon. Se lo aplicas a sigma 1 y le sumas la epsilon, y eso para todo, ¿no? Más G seguida de F aplicada a sigma N más epsilon. No más, así, comas, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, ¿quién va a ser nuestra aplicación de disparo? En este caso, perdón, depende de la fase. Y va a ser la tau, seguida de sigma, aplicada a la fase, ¿no? Entonces la sigma nos va a decir hacia dónde se va, y la tau nos va a dar la nueva fase. Únicamente es pensar que el proceso de corrección de la fase tiene esos dos momentos, digamos. Ok. El conjunto de estados tiene que ser invariante bajo la aplicación sigma, ¿no? Bajo de hecho, si es afín invariante, nos es suficiente, ¿no? Pero la aplicación tau sí va al menos a intercambiar las cosas, ¿no? Aún más, podríamos tener que, por ejemplo, F aplicado a una sigma, sobre todo a la última sigma, que es la más grande, cuando le sumamos epsilon, ya nos pasamos, ¿no? Esto podría ser mayor o igual que 1. Entonces, eso ya no nos describe un estado del sistema. Cuando esto ocurre, lo vamos a interpretar como que el oscilador n-1 ya alcanzó al n, ¿no? Ya para evitar interpretaciones más raras. Entonces, a ese momento en el que el enésimo oscilador ya se, como que ya jaló para su propio ritmo al oscilador n-1, vamos a llamarle una absorción. Entonces,
debido a esos fenómenos de absorción, no todos los elementos de S están en el dominio de la H. Entonces el dominio de la H viene dado por una S de epsilon, que no es otra cosa que los el vectorcito este de las phis en S, tal es que la phi n menos phi n menos 1 de veras es más chiquita que 1, pero no más chiquita que 1 nada más, sino 1 menos la g en 1 menos epsilon, ¿no? Se pueden ahí hacer varias cuentas para darse uno la idea, pero en general es eso, ¿no? Como se van corrigiendo unos a otros, debemos considerar ese efecto, ¿no? Entonces Mirolo y Strogatz hacen una serie de experimentos para n igual a 100 y obtienen una cosa de este estilo que vamos a ver la próxima sesión en el NetLogo. Aquí vamos a tener el tiempo de disparo y el número de disparos de osciladores en que disparan, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a tener en los primeros tiempos poquitos y esto va a ir aumentando hasta que tengamos casi todos, ¿no? En los últimos tiempos. Y estos son, no son tiempos muy largos, ¿no? Son 12 veces el tiempo natural de la frecuencia de oscilación. Entonces, para 100 osciladores es rapidísimo. Ahora, vamos a cerrar el día de hoy nada más escribiendo el resultado principal de este artículo de Mirolo y Strogatz. Entonces vamos a suponer que tenemos n osciladores con fuerza de de encendido, ¿no? O de, perdón, de acoplamiento, epsilon 1 hasta epsilon n, cosas que son mayores o iguales que 0. Vamos a suponer que no todas las epsilones son iguales a cero, ¿no? Que tenemos unas que de veras van a jalar a las otras. Entonces, vamos a formar las taus de tal modo que tau I va a ser igual a tau J si I es congruente con J módulo N, ¿no? Entonces, para tener nada más las suficientes, I H de I va a ser tau I compuesta con sigma. Ahora, ahí van a ser las fases en todo el espacio de estados, tales que pi está en S epsilon U y H1 de phi está en epsilon, en S epsilon 2. El producto va a estar en el que sigue. Y así nos vamos, ¿no? El H1 aplicado al H, perdón, H1 aplicado H2 en phi va a estar en el que sigue. Y así hasta tener HN, hasta
hasta HN, hasta H1, perdón, HN mayúscula hasta H1, va a estar en SEN. Vamos a llamarle A simplemente a la intersección de las AIs. Y A va a ser entonces el conjunto de condiciones iniciales que permanecen sin absorciones. Ahora sí, el resultado principal de este artículo es el siguiente teorema. Digamos, es el teorema de Mirolo-Strogatz. Que dice que el conjunto A tiene medida de Lebesgue 0. Y como tiene medida de Lebesgue 0, entonces en realidad lo que estamos diciendo es que vamos a tener absorciones para todos los estados. ¿No? Entonces que sí, para cualquier cantidad de bichos que tengamos, esto se va a sincronizar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace la prueba de esta cosa? La idea es tomar R, el mateo de, el, perdón, la aplicación de retorno como HN compuesta con HN-1 hasta H1 y ver que el cuando se lo aplicas a A, esto vuelve a estar en A. Luego tomas la derivada de R, la diferencial de R. Entonces, el determinante de la diferencial de R, esto es nada más un bosquejo, ¿no? El determinante de la diferencial de R por la forma de la R es el producto de determinantes de diferenciales de HI, ¿no? Y esto a su vez es el producto de determinantes de diferenciales de tau I por determinante de la diferencial de HI, y esto nada más por las propiedades de determinantes y de la diferencial, ¿no? Este de aquí, las taus son producto de cosas del estilo G' por F aplicado a F, perdón, en la sigma K más epsilon I, ¿no? Esto todo por F prima, en donde le toque, ¿no? En la sigma K. Y estos de aquí, estos vamos a dejarlos así. Pero estos todavía los podemos escribir como productos de la forma G' en F de esto. Y habíamos dicho que estas derivadas podían escribirse como G's inversas multiplicativas. Entonces esto otra vez es así, ¿no? Por los determinantes de las diferenciales de las HCs. Entonces, como por hipótesis, las G son crecientes y cóncavas hacia abajo. Digo, decrecientes y cóncavas hacia abajo. Entonces, lo que se tiene es que lo podemos escribir acá por concavidad. Esta de aquí es menor que 1, perdón, no menor,
mayor que 1 en módulo. Y ¿por qué? Porque esta parte de acá, de las taus, es mayor que 1 en todos los casos. Y con eso nos basta para ver que este conjunto tiene medida de Lebesgue 0 y por lo tanto siempre vamos a tener sincronización. Bueno, entonces parémosle aquí el día de hoy y la próxima sesión vamos a programar el modelo de Mirolo-Strogatz con agentes en Python. Nos vemos en la siguiente sesión.